Con el permiso de la presidencia. Compañeros y compañeras diputadas, han sido 3 días de análisis, discusión y modificaciones de un dictamen que va a cambiar la manera en el que el gobierno atiende a diversos sectores de la población. Creo que se han alcanzado modificaciones importantes. Sin lugar a dudas, el que no se hayan quitado 100,000 millones de pesos al Fondo de Salud ha sido fundamental para las familias mexicanas. Pero ha llegado la hora de la verdad. Dado que todo el dictamen estuvo reservado, este es el momento que nos queda para dar la última defensa. Este es el momento que nos queda para defender a los periodistas. Este es el momento que nos queda para defender a las víctimas. Este es el momento que nos queda para defender las políticas públicas que permiten atender los desastres naturales en nuestro país. Yo les pido que reflexionen su voto. Ya lo hemos dicho muchas veces aquí. Estos fondos son para los mexicanos. No es para ninguno de los que estamos aquí en particular. Es para la gente que está esperando respuestas de nosotros. Reflexionen el voto. Estamos a tiempo. Se va a votar cada uno por separado. Y va a quedar claro quién está del lado de la gente. Quién está por defender los intereses de los mexicanos. Y si deciden eliminar los fideicomisos, por lo menos apoyen esta reserva. Esta reserva lo que dice es que todos estos recursos, al menos, se vayan para garantizar la compra de la vacuna para atender la pandemia que estamos sufriendo. Estos recursos no se deben ir al gasto corriente del gobierno. Recursos extraordinarios no pueden ir para gastos ordinarios. Si de verdad quieren defender a la gente, por lo menos destínenlo para la vacuna. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.